expresaron su indignación por los años que llevan reclamando la construcción de un acueducto y a pesar de tener la presa Tavera en sus tierras, no son beneficiados con el servicio vital. Todo el Cibao Central se está sirviendo de esa presa que ustedes ven ahí, que apenas estamos a unos kilómetros del municipio de Baitoa, mientras que nosotros todavía no tenemos agua. La marcha impidió el tránsito por la carretera que da acceso al embalse de agua, el cual abastece a todos los acueductos del Cibao Central. Indicaron que han gestionado por diferentes vías al gobierno para que construya la obra, sin embargo no han recibido más que promesas. Aseguran que el agua les llega quizás una vez al mes, razón por la cual deben comprar camiones cisternas por más de 2.500 pesos. Nuestro llamado para que el gobierno central destine 502 millones de pesos que dice Corazán que necesita para construir el acueducto múltiple. Quisimos venir aquí porque esta es la toma de agua. Esta presa la hicieron, fue persona humana. Nosotros, la gente que estamos aquí, nosotros podemos desbaratar esta vaina, hacer lo que quieren, porque nos van a mandar agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros invitamos a la gente ahora a tirar piedra para abajo, esto se va. Baitoa no está mendigando un acueducto, sino que tiene necesidad de un acueducto. Son más de 40 años, pues, precisamente, y no es posible que un pueblo como Baitoa, rodeado de agua por donde quiera, de repente, oiga, no tengo un acueducto. Advirtieron con realizar otras manifestaciones para lograr el objetivo de que a sus hogares llegue el agua potable. Desde La Vega, José Zapata, Informativos Teleantillas.